Como Edward se está siendo muy apoyado en el canal, he decidido seguir trayendo más de esto al canal. Así que aquí estamos en una nueva partidita. Estoy hasta nivel 2. Qué raro, está a nivel 2. Eso significa que deben estar chetadas. Están chetados, está raro. Esto sí fue raro. Quizás comenzamos con un par de bonificaciones porque alguien tiene un kit o algo así. No lo sé. De hecho, quiero mejorar. ¿Por qué lo mantienes nivel 2 y no nivel 3? Si nivel 3 tienes mucho más ventaja. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Con esto puedo ir? Dios, este velocista. Perfecto, nos llevamos todo el hierro que podamos. Perfecto. Y con esto podemos empezar a armarnos con lo más básico. No hace falta estar súper armados ni nada de eso. Una buena defensa, un buen ataque, buena resistencia y bloques. Mi objetivo no es matar enemigos aún. Están muy. Juegan muy a lo defensivo en estas rondas. Bueno, en estos momentos. Lo suyo sería agarrar recursos y ponernos cada vez más fuertes. ¿De verdad quieres jugarme así? No veo nada, señor. ¿Por qué se planta ahí? ¿Con qué le estás golpeando? ¿Con la mano? ¿Y así le quieres ganar? Sea, ¿estás viendo cómo se quiere meter? Hay uno detrás de mí. Le hago la doble envolvente. Y le salto bien rico. Oye, ¿qué? Kubelag. Ahora sí tendría que regresar a mi base, aunque estamos muy mal. Estamos muy mal. Viva Kubelag. Viva Kubelag. Regreso a base. No miro atrás porque no tengo comida. Tengo que comprar mucha comida. Y ya. El generador, ahí está. Tenemos que ir con cuidado porque estas interacciones son raras. ¿Sabes? Venimos aquí. No puedo mejorar. Tengo que reparar, pero ¿dónde está el otro? ¿Y a dónde se fue mi diamante? No tengo nada de diamante. Más defensa. Nunca es malo la defensa. Perfecto. Los verdes se están armando súper bien. ¿Pero no me tiene miedo? Oye, 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 a mí no, a mí no, a mí no. 4, qué lento. Está a nivel 1, esto también. Necesito 10 para mejorar el mío. Estamos jugando en súper malos recursos. 2. Esto me van a hacer la doble envolvente. Lo sé, soy consciente. No, y encima hay uno carroñero que está detrás de mí. Oh, ahí están. Y mi equipo que no se mueve. ¿Qué está haciendo mi equipo? En lugar de mejorar los generadores o ayudar al equipo, están simplemente haciendo una cápsula del tiempo con el huevo. Oh, Dios, qué desesperantes.
ver, ¿qué se puede hacer? Los rosados están muriendo, perfecto. Quiero sacar los recursos posibles. Todos los recursos posibles quiero sacar. Se murió. Ahora me toca a mí. Tengo uno. Y yo me voy. ¡Uy, lo mató! ¡Oye, lo mató! ¡Oye, y este señor! ¿Y este Salvador? Y yo que acá aparezco noob. ¿Pero por qué no mejoran esto? ¿No ven que nos están retrasando con los pocos recursos que no podemos sacar? Dios, este juego era de que yo tenga que jugarlo en base. Porque dejar estos tipos en base, lo único mejorado aquí es lo que yo hice al comienzo. Vamos a ver cuánto requiere esto. 20 de oro. Dios, de hecho este va a ser un juego de bases, un juego súper súper largo. Porque estos tipos no se van a animar a hacer nada. ¡Ah! Tiene diamantes allá. Oye, ya, le voy a señalar así ya. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, muchachón? Este es el naranja. Este es el naranja, este es el naranja. ¿Qué está haciendo mi equipo? Planea, señor. No me lo creo y encima no se puede. ¿Por qué les gusta ir siempre hacia arriba? Casi se mata. Ya se mató. Nivel 4. Genial, pero los diamantes... O sea, tenía 10 diamantes. Los usó todos en mejorar el oro y no en mejorar el diamante. O sea, esto ya... Ya es otro nivel. Que ya no, no, esto no es vivible, porque con Ivita vive ya no es vivible. Trae 10 diamantes que son complejos de obtener, ¿y qué es lo que hace? Mejora el oro. O sea, ¿por qué? Quiero explicaciones lógicas, ¿por qué? ¿Por qué oro nivel 4 y no diamante nivel 2? Que no entiendo, no entra en mi cabeza. No entra en mi cabeza de esa lógica. Demasiado avanzado. Es demasiado, demasiado, güey. Es demasiado. No sé cómo Codevita sigue vivo. Dame comida. Y uno por uno lo tengo que tomar. Dos nomás. Oh.
Estoy armado, eso es lo que importa. Perfecto, señor. Buena carroña. Soy tu amigo. ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a hacer una puerta? Si quieres la hago automática, nos matamos al guardián. ¿Qué? Señor, señor. ¿Qué pretende usted? ¿Qué pretende usted, señor? Y se posiciona, lo peor. Lo peor es que se posiciona para querer tirarme. Yo también puedo. También puedo, señor. Señor, yo también puedo. Ah. Oh, diamantito. Ay, no. Lo único que puedo hacer acá es empujar. Tocar un poquito con los empujes. Uf. 5 diamantes. Tengo 3, tengo 4, en breve 5. Y ya tendremos mejores generadores que los que hay allá. Perfecto. Necesitamos 10 ahora. Oh, Dios. Cuevita aguanta, pero aguanta como los grandes. Con el oro por lo menos tenemos un buen comienzo. O sea, apenas llegamos tenemos armadura de hierro y espada de hierro. ¿O no? Tengo 2 diamantes. Salen lento, muy lento. Ah, genera 2 diamantes por vez, pero dice que solamente me da uno. No sé. Tenemos que armarnos rápido. Este juego va a ser jueguito largo. Jueguito largo. Así que yo me voy a concentrar más en esto. Que de hecho, eso es lo que se recomienda incluso en economía. Que te concentres mucho en tus ingresos. No importa tu dinero a corto plazo. Lo que importa es a largo plazo. Si mejoras tu largo plazo, mejoras tu corto plazo. Vamos. Rápido. Genérate. ¿Cuántos necesito? No sé. Va a demorar. Necesito tener mínimo una espada y cosas básicas para por si acaso viene un atentado. Lo hago todo rápido porque no creo que él venga aquí y se estacione. Aquí, del único que yo confío, soy yo. No solamente confío en mí. Dice. Ah, esto es el. Concurrencia. Esto está a nivel 3. La producción es cada 4 segundos casi. Y la capacidad es de 12 diamantes. O sea, 12 diamantes y se detiene. Voy a ir rapidísimo ya y voy a regresar. Solamente para saber una cosita. De hecho, también me voy a llevar un poco de esto para la comida. Quiero mucha comida. Y saber cuánto cuesta esto. 23. 23, 23. Uf, no se diga más. La mejor espada del lugar. ¿Cuánto cuesta la armadura? Ya que no hay nadie cerca. Aunque se está acercando. Cuesta 42. Cuarenta y dos. Oh, Dios. Oh, un equipo entero se murió. Solamente quedan los naranjas y los amarillos. Nosotros. Podemos, podemos. Alguien está construyendo ahí. Los amarillos. Nosotros somos los amarillos. Somos 3 contra 3. Antes éramos 4 contra 4, pero uno se fue. Oh. Incluso yo diría, como somos 3 contra 3, podemos aprovechar el centro y tomarlo. Pero no sé si los otros dos de mi equipo vayan a seguirme. Y vayan a tomar el centro conmigo.
Ah, tenemos esta piedra. Va a estar difícil ganar. Porque nuestros picos no tienen eficiencia. Entonces tenemos que hacer un juego. O un juego súper, súper sigiloso. O un juego súper, súper agresivo. Oh, tenemos 6 esmeraldas. No sé muy bien cómo funciona lo de la tienda secreta. Pero tenemos que sacar cosas. Mientras aprovecho que nadie está cerca para llevarme un poco de manzanas doradas. Eso es. 8 más. No hay problema. 9. Tengo que dar vueltas por acá. No puedo alejarme. Este generador es el mejor generador que hay entre el centro y acá. El centro tiene que ser tomado, tiene que ser muy bien tomado. Dice, no puedo sobrevivir al vacío. Y el otro naranja. Ah, no. Se murió un naranja y dos amarillos. Gran intercambio. Un naranja a cambio de dos amarillos. O sea, pase directo para que ellos intenten venir y matarnos. Sí, pronto vamos a verlos pasar por ahí. Yo me voy a armar con la mejor armadura que hay y la mejor espada, pero eso me haría un tanque. Necesito que estos dos saquen arcos. Pero no creo que me sigan. 6, creo que era 48. 7. 48, perfecto. 48 es igual a la mejor armadura del lugar. Ah, eran 42. Ok. Que no confío en ustedes, disculpen. Disculpen, pero no confío en ustedes. Sus habilidades me han hecho dudar demasiado. Se suicidó. El genio se suicidó. Ah, no, se salió. O sea, iba a tomar los diamantes y encima iba a salir instantáneamente. Ah, un pico. Un pico porque ya no estamos jugando a dominar. Ahora estamos jugando a matar. Romper huevo. ¿Cuánto cuesta el pico? O sea, si ella se muere, si ella se muere, las cosas se complican. Así que no debería morir. Debería ir más con cuidado. Tenemos esto, lo que quiero es un pico, que sería 32 diamantes. ¡Wow! 32 diamantes. Déjame ver bien esto. Uy, está viniendo, está viniendo. Van a subir, ¿verdad? Sí, señor, sí. Yo también lo tengo. Tengo el don. Usted no me va a lanzar a ningún lado, señor. Perfecto. Codevita tenía que llegar. Wey, deja de hacer un numerito porque si no nos van a venir y vamos a morir. Por favor, dime que tienes eficiencia 28. No tiene eficiencia 28. Ok. No hagas numerito. Necesito cosas. Sea, ten. Ah, podemos tener descuentos, ¿verdad? Cuatro. Unos buenos descuentazos. Tenemos que verlo bien. Porque miren lo difícil que es quitar esto. Se quita razonablemente rápido, pero no se quita rápido. Quiero. A ver. Si yo muero, la partida se pierde. En estos momentos, si yo me tiro de ahí, esta partida no se puede ganar. Tenemos todo full diamante, ¿ok?
Están viniendo. Me voy a sacar también un arco. Creo que eso es lo principal. Arco con empuje. No me lo creo. Lo maté con un pico de diamante. ¿Sabes qué? Sí. Sí, no se puede ganar. Tengo que hacer magia. Tengo que hacer magia para ganar acá. Ok, tengo que hacer magia, tengo que hacer magia. No hay otra forma. Hay otra forma. Del centro nadie tiene que pasar. Del centro es mío. No se genera nada acá. Me dio un libro de reparación. Sea, no se puede ser más lamentable que esto. Gasté todo en un libro de reparación. No, esto ya son hacks, son demasiados hacks. Sea, por tu ambición de matarme vienes hasta aquí y al final te vas a morir. Por su ambición vine hasta aquí a querer matarme, ¿vieron? Sea, viene hasta mi casa y me quiere matar. ¿Alguna espadita buena? 9 diamantes. Bueno, cualquier cosa mejor que lo que tengo. Cualquier cosa mejor. Una de diamante, por lo menos, un poquito mejor que la que tengo. Con esto podemos aguantar mejor. Veo una buena cantidad de diamantes por acá. Una esmeralda. Vamos a mejorar esto. Ah, vale 5 nomás para mejorarlo. Ok. Ya tengo 3 de esta. Uno full coso. Para el jugador que sea esto. Protección a la muerte. Mira acá, señor. Arma. Dios, Kubelag. Este es hacker, definitivamente. No me puedes decir que esto no es hacks. Son hacks de toda la vida. Pues se murió. Se murió. Vino muy lanzado y me llegó muy lejos.
Perfecto, nivel máximo. ¿Dónde está mi cursor? Tengo solamente una de estas cosas. ¿Por qué se gasta tan rápido la comida? Acabé de comerme una manzana. El efecto aún me dura y se bajó de nuevo el hambre. Ah, ¿por qué no tengo esto? Okay. Confío en mí, pero no confío en él. Dejé que se lleve todo el diamante. Y encima él está yendo muy lanzado. Se parece a Codeva. Con 23 puedo tener la mejor espada. Dios. 23. Con esto ya tendría la mejor espada. Pero quiero ver si puedo sacar para la mejor armadura, que eso vale más que una espada. Una buena armadura vale más que una buena espada. A ver. Sigue vivo, milagrosamente. Creo que está haciendo el empuje, el pusheo, para que ellos no puedan venir y yo tenga mejor accesibilidad a todo lo que son los dos. Eso no me lo esperaba. O sea, no duró ni un segundo como para que el mensaje desaparezca. No duró ni un segundo, apenas fue, se murió, no duró nada. Y si no me quita esto para que me caiga. 9. Solamente. Está viniendo. Y 2. 23. No, necesito sacar esto antes. ¿Se murió? Sí, se murió. No me lo creo. ¿Este hacker? ¿Dónde está? Se murió. No, pues necesito solo 2. Uno, muérete, chica. Este es mi más sincero muérete, señorita. Mi más sincero muérete. El huevo fue destruido. Tenemos a un infiltrado por acá. Esa chica ya debe estar muerta. ¡Uy, lo mató! Ah, lo empujó al vacío. Ok, está bien, igual. Está bien. Lo único malo es que ahora tenemos que aguantar todo lo que ellos traigan. Menos mal acá. El diamante es como un atrapamoscas. Vienen los más débiles a querer aguantar acá. Todos mueran, chicos. Todos mueran. Oye, ¿qué se empuja? Acá ninguno de ustedes va a salir. Acá ninguno de ustedes sale, chicos. Discúlpenme, pero así es la cosa. No se preocupen, yo acá las encierro.
Ya salió la bestia. Menos uno. Solo soy uno contra ellos. Soy uno contra ellos, así que él se iba a voltear y me iba a lanzar. Lo sabía. Era obvio. Era obvio, era obvio. Oh, Dios. Van a querer avanzarme, pero yo voy a avanzar más rápido que ellos. No sé dónde está uno. Sé dónde está este, pero ¿dónde está el otro? No sean ratas. No sean ratas, pues. ¿Qué hacen acá? Venga, 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 venga. Este señor no se va a salvar. Ya estás muerto. Solamente me falta uno. Debe estar armadísimo. Pero yo estoy más armado. Solamente quiero una brújula para que no me agarre de sorpresa. Ok. Está en mi base. Partidita tensa, Dios. A ver este chiquillo. ¿Qué hace este chico? Quiere lanzarme, pero lo que no sabe es que yo tengo la chala más grande. He visto muchos videos de Codeva. Y Codeva hizo que me crezca 20 centímetros. ¡Uf! ¡Lo salvé! ¿A dónde, chiquillo? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Partidita épica del día.